gracias. Gracias, Sergio, muy buenos días. La idea es tener una plática. Ya has pasado por una etapa de en las que has probado tus conocimientos, capacidad de desarrollo de algún tema. La idea aquí es más bien tener algunos elementos, poder conocerte más en tu desarrollo profesional y personal. Yo me arrancaría, tenemos 20 minutos aproximadamente para esta entrevista, así que si me permites yo me arranco. Sí. A ver, hay un tema que ha sido recurrente y que no podemos obviar en estas entrevistas, que es el que tiene que ver con las militancias y con las cercanías partidistas. Estamos hablando de cargos o de aspirar a cargos que tienen una, por su definición, una, en tu rol arbitral, una necesidad de desapego de los propios partidos políticos. Sí. Te lo pregunto así, ¿tú eres militante de algún partido político? Actualmente no. ¿Fuiste militante de algún partido? Sí. ¿Qué garantía podemos tener de que tu militancia o tu vieja militancia no implicará algún sesgo, digamos, en tu actuación si te designáramos consejero? Bueno, en ese sentido, antes que nada, gracias por la oportunidad. Tengo ya un antecedente. Yo fui consejero en el periodo del 2005 al 2009, terminamos en enero de 2009, y bueno, mis actos, todas mis actuaciones estuvieron siempre apegadas a derecho. Prueba de ello es que ningún partido político me cuestionó nunca mi actuación. ¿La militancia que tuviste partidista fue antes o después de que fuiste consejero? Fue después, pero fue muy breve. Entiendo que también ocupaste un cargo de representación popular a partir de una postulación en una elección, ¿cierto? Sí, de hecho eso me iba a dejar fuera del proceso. Uh-huh. Fui candidato a regidor suplente en un municipio del estado de Veracruz, pero nunca tomé posesión del cargo. ¿Cuál es? Bueno, adelante, sí. Sí, adelante. Sí. A ver, Sergio, nomás una cosa. Tú fuiste autoridad y tú nos dices, a ver, lo que demuestra que no actuaría imparcialmente o parcialmente es mi actuación como autoridad electoral, pero la militancia es posterior. ¿Qué elemento posterior a esa actuación como consejero presidente podemos tener para pensar que en una militancia posterior, ahora no, en un nuevo cargo de consejero, no hubiese algún sesgo en tu actuación? Bueno, mis actos, como les decía, siempre han estado apegados a derecho, a lo que marca la ley. La militancia fue bastante breve y pues ahora sí tendría que darse el beneficio de la duda, ¿no? Porque, les digo, yo lo que garantizo en este sentido es profesionalismo y trabajar con piso parejo para todos en un momento dado si se llega a dar la oportunidad. ¿Ha habido algún episodio que pueda probar tu imparcialidad frente a presiones o intentos de condicionamiento externo, digamos, para la toma de decisiones? Tienes una larga experiencia en materia electoral. Sí. No solamente en el órgano local, sino incluso con el IFE, ¿no? Con su momento. El antecedente del INE. ¿Algún episodio que nos pueda ilustrar a propósito de tu capacidad para enfrentar, pero sobre todo resistir presiones que vengan de parte de actores políticos o de algún otro, de algún partido, de algún otro actor político? Varios. Cuando asumo la posición de consejero electoral en 2005, ustedes saben, lo primero que hacen los partidos políticos es su trabajo, es llegar a condicionarlo a uno, oye, las cosas van por aquí, las cosas van por allá, y todo uno de una u otra manera los escucha y todo, pero al final uno tiene su propio criterio y toma las decisiones con base a lo que uno cree conveniente y siempre apegado a derecho. En este caso, en una ocasión en 2007, se daba en sus inicios esta cuestión de la anulación de las elecciones con base en el rebase de los topes de gastos de campaña en medios de comunicación. Se dio una circunstancia, un partido A impugna al partido B porque según ellos el candidato de B había rebasado los gastos de topes, los topes de gastos de campaña en materia de publicidad, y se arma
el relajo, ¿no? Nos pide el tribunal que demos una opinión. En ese entonces me tocaba presidir la comisión de monitoreo. Como presidente de la comisión de monitoreo me piden un dictamen. Comisión de monitoreo de medios, perdón. Hacemos el dictamen, lo presentamos y ya estando en la mesa del consejo, en la sesión, me llega un individuo por atrás y me dice, oye, dice nuestro amigo que tienes que votar en contra. Le digo, pues discúlpame, dile al amigo que yo de la única persona que recibo órdenes es de mi esposa y no está en este momento. Entonces, le digo, no lo puedo hacer. Una, porque el dictamen lo hice yo. Dos, porque en realidad el dictamen estaba apegado a derecho. Y tres, porque se me hizo una verdadera falta de respeto que me hayan querido imponer una opinión, ¿no? Es frecuente, tú tienes una experiencia ya como consejero. Sí. ¿Es frecuente este tipo de... ¿Presenciaste alguna ocasión este tipo de actividades en el órgano electoral en tu estado? Pues es que es el trabajo de los partidos políticos tratar de influir en los consejeros. A final de cuentas, ellos únicamente cuentan con voz. El voto lo tenemos los consejeros y es común que traten de influir en las opiniones de los consejeros. Déjame tratar de tocar contigo otros elementos. Tú estuviste, de hecho, desde el 2000 cerca de todos los procesos electorales de Veracruz. Sí. Entiendo que en el 2000 ya estabas con la Comisión Estatal Electoral y después en el 1 y el 4 secretario particular del presidente del Consejo y luego ya como consejero. En términos del órgano local electoral, así como los partidos quieren influir sobre los consejeros, también querido influir siempre sobre la estructura del órgano local electoral. Sí. En tu experiencia, ¿cuál es el papel de los partidos en la definición de las direcciones, de las áreas, y cómo enfrentaron ustedes ese intento de los partidos durante el periodo que tú fuiste consejero? Durante el periodo que yo fui consejero, bueno, a mí no me tocó presenciar ningún tipo de presión de esa naturaleza. La ley marcaba claro que los directores ejecutivos se designaban a propuesta del presidente del Consejo General. Es más, ni a propuesta, o sea, él tenía la facultad de designarlos. Entonces, era un juego en el que nosotros no entrábamos. Las designaciones las hacía directamente la presidencia del Consejo General. Anteriormente era el secretario ejecutivo, cuando me tocó ser asesor primero y después secretario particular del presidente. ¿El secretario ejecutivo? El secretario ejecutivo era el que nombraba, después modifica la ley y le dan esa atribución al presidente del Consejo General. ¿Y tú como consejero siempre estuviste conforme con las designaciones que hizo el consejero presidente, entonces? En este caso, sí. Las personas que en el transcurso que me tocó a mí ser consejero electoral fungieron como directores ejecutivos fueron personas que siempre se apegaron a derecho en sus actuaciones. Bien, ahora vamos a la parte ya de como consejero electoral. ¿Qué características del órgano local de Veracruz durante ese periodo 5-9 o ahora mismo consideras que es necesario modificar, cambiar, fortalecer? Pues digo, tú aspiras a estar sentado en esa mesa como consejero una vez más, con una ley distinta, con un concepto distinto, y ya conoces ese órgano local. ¿Qué hay que hacer con él? Aquí hay una situación. Muchas atribuciones que tenía en ese momento el Consejo General, pues ya han sido transmitidas a lo que es ahorita el INE, ¿no? El Instituto Nacional Electoral. La capacitación electoral, obviamente, ya no la vamos a realizar. La cuestión de fiscalización tampoco. La cuestión de los tiempos de medios, en medios de comunicación. Pero yo sí veo que hay ahí algunas áreas de oportunidad. Por ejemplo, la cuestión de la educación cívica. Yo creo que le tenemos que dar mucho énfasis a eso. Por un lado, la promoción de la cultura democrática, porque hay una circunstancia, respondiendo la pregunta de usted. Si nosotros nos paramos ahí en Veracruz, en cualquier lado, desde Pánuco hasta Las Chuapas, y le preguntamos qué es el Instituto Nacional Electoral, nos van a decir
de la A a la Z, que es el instituto. Pero si nosotros vamos a preguntar qué es el Instituto Electoral Veracruzano, nadie lo conoce. Entonces yo creo que la tarea es vincularnos más con la sociedad, tener un acercamiento más con, no sé, organizaciones de la sociedad civil, con escuelas, universidades y demás, para vincularnos más con la sociedad. Ahorita que, bueno, se restringe mucho la actuación del instituto, yo creo que tenemos que trabajar en ese sentido. Sergio, buenos días. Sí, buenos días. Hay algunos cuestionamientos actuales de partidos políticos respecto a tu candidatura, por llamarla de alguna forma, para ser consejero. Nosotros tenemos que tener mucha claridad de hasta dónde fue tu militancia, cuándo, en fin, a pesar de que no es un impedimento para ser consejero, pues es necesario tener todos los argumentos en su caso. Tú fuiste candidato a regidor suplente, ¿y cuándo fue? Fue en el año 2010. 2010, ok. Y, bueno, fuiste militante del partido, ¿hasta qué año? Hasta diciembre del año pasado. Diciembre de 2014, ok. ¿Y por qué regresar? Sergio, digo, yo sé que es apasionante la materia electoral, la función electoral, a todos nos gusta mucho. Sin embargo, bueno, tú la dejaste de alguna forma para militar en un partido y buscar una posición política y ahora regresar a la labor electoral. ¿Por qué? ¿Por qué esta inquietud y no seguir con una carrera política que también habría oportunidad? Bueno, la dejé porque en su momento terminó mi encargo como consejero electoral. Claro. Sí. No vi más opciones de crecimiento dentro del órgano electoral. Y bueno, me hice a un lado un tiempo. ¿Por qué regresar? Porque veo muchas áreas de oportunidad en lo que es el nuevo órgano electoral. Siento que las circunstancias que se dan ahorita para conformar el órgano le dan a uno mucho mayor libertad y mayor independencia para hacer cosas por el instituto, por hacer cosas para promover lo decía hace un momento, ¿no?, la cultura democrática, trabajar en pro de eso. ¿Cómo qué otras facultades te interesarían desarrollar en el caso de llegar a ser consejero? Ahí de las facultades del instituto, del OPLE. Bueno, cuando fui consejero electoral la vez anterior me tocó presidir 5 comisiones, prerrogativas y partidos políticos, la comisión de capacitación electoral y educación cívica, la de monitoreo de medios, comentamos hace rato, una comisión ahí media rara que era de medios de comunicación, y la comisión del PREP. Okay. Serían que muchas de ellas ya son facultades del INE. Sí, sí, pero yo lejos de ver como algunos dicen, bueno, es que ahora vamos a hacer un INE chiquito y demás, yo tendría que ver hacia adelante y ver las áreas de oportunidad que tenemos en un momento dado. Si bien es cierto, muchas atribuciones ya son del INE, nosotros podemos coadyuvar en muchas cosas. Lo comentaba hace rato en lo que es la educación cívica. En el caso de las prerrogativas, bueno, a nosotros nos toca de una u otra manera administrar lo que son las prerrogativas a nivel local. Tenemos que trabajar con ustedes muy de la mano en la cuestión de la administración de los tiempos en radio y televisión. La cuestión del PREP, por ejemplo, el INE da los lineamientos, pero lo tenemos que operar nosotros. Entonces, hay cuestiones en las que sí, el monitoreo de medios también, podemos trabajar ahí de la mano. Y yo siento que hay muchas cosas en las que podemos apoyarnos. Okay. Muchas gracias, Sergio. A ver, yo tengo varias preguntas. Me llama la atención que, habiendo sido consejero, dentro de las áreas que son relevantes de lo que tiene el OPLE, no se menciona el tema de arbitraje. El arbitraje de la contienda local le toca al Instituto Electoral local. Sí. Y el año que entra este año inician las elecciones, y de hecho Veracruz en particular va a tener como una carambola de elecciones varias en los próximos años. Del 16 al 19. ¿Tú cómo miras este arbitraje? ¿En qué sentido, perdón? La función del Instituto Electoral Local en el arbitraje. Digo, me llama la atención que no se haya mencionado, por eso es la pregunta. Bueno, yo tengo muy claro que como autoridad tenemos que hacer valer la ley. En ese sentido,
y volviendo a lo que comentaban hace un momento, creo que tenemos que trabajar muy fuerte en la cuestión de la normatividad interna del instituto. ¿Por qué? Porque esta nueva circunstancia en la cual el INE absorbe muchas de las funciones que tenía el instituto, y ahorita también tenemos un nuevo código electoral en Veracruz, nos van a obligar a crear una nueva normatividad interna, por un lado. Por el otro, en la cuestión del arbitraje electoral me queda muy claro que tenemos nosotros que actuar siempre apegados a derecho. Yo no me puedo hacer a un lado de lo que me marca la norma, no. Pero también, en un momento dado, tengo que trabajar, les decía hace rato, con la cancha pareja para todos. Otra cuestión que me llamó la atención en una de las respuestas que le diste a el consejero Andrade, sí, de por qué regresar al Instituto Electoral de Veracruz, señalabas que las circunstancias te dan mayor libertad e independencia. ¿A qué te refieres con eso? ¿Qué falta de libertad o qué falta de independencia había en la ocasión anterior que fuiste consejero? Bueno, para nadie es un secreto que no nada más en Veracruz, en todo el país e incluso en el IFE, los consejeros electorales eran electos por los congresos estatales, por el Congreso de la Unión, a propuesta de las fracciones parlamentarias, a propuesta de los partidos políticos. Yo siento que este proceso de selección le da a los nuevos consejeros mayores circunstancias de independencia, porque siempre quedaba la duda de a quién iba a obedecer uno, si a la norma o al partido que lo propuso, ¿no? Y se daban casos, y ustedes deben de conocer mucho más de esto que yo, en los cuales las personas que lo proponían a uno llegaban y le decían, oye, tienes que votar en tal o tal sentido, o uno ahora sí, no sé si por una cuestión de solidaridad, agradecimiento o demás, las actuaciones o los actos iban encaminados a favorecer siempre al partido que lo había propuesto a uno. En este caso, no hay ningún compromiso con ningún partido. El compromiso es con la ciudadanía. Cuéntanos, es con el alguna experiencia de esa naturaleza. Lo comentaba hace rato. No, pero que tú hayas vivido en lo personal. Cuando me llegaron a decir, dice el amigo, que tienes que votar en contra. Ese es un caso, ¿no? En lo particular, digo, muy personal. No, bueno, perdón, sigue, porque eso de otro tema, sí, es sobre lo mismo, adelante. A ver, hay un tema que es parte de una preocupación nuestra, uh-huh, en términos de la, digamos, de la defensa de la constatación de la autonomía de los órganos locales, que es el que tiene que ver con no solamente su distanciamiento en términos, uh-huh, de las decisiones con los partidos, como has mencionado, claro, sino también con los gobiernos. Y finalmente, el tema presupuestario es un tema delicado. Bastante. Cuando tú fuiste consejero, ¿hubo algún momento en el que hubiera habido algún, algún litigio en virtud de la precariedad presupuestaria o del restringimiento de presupuesto por parte de las autoridades financieras del Estado? Eso se da también en todos lados. Uh-huh. Cuando uno presenta, y creo que es la tarea primaria que vamos a tener que resolver ahorita al ser electos, ¿no? El presupuesto. La cuestión económica siempre es muy sensible y siempre hay protagonismos que dicen es que se gasta mucho en el instituto, es que se gasta mucho en la democracia y todo eso, y con base en eso los congresos de los estados, el Congreso de la Unión, tienden a recortar el presupuesto. Nosotros nunca tuvimos problemas de financiamiento, honestamente, pero siempre fuimos cuestionados de por qué tan alto. Y si nosotros poníamos 50, ellos nos decían 40, y si poníamos 40, nos decían 30. ¿Cómo lo resolvimos? Bueno, a final de cuentas les dije, esto es muy claro, si los señores diputados tienen alguna duda de en qué vamos a ejercer el presupuesto, pues vámonos sentándonos con ellos. Y frente al Congreso no hay mucho que hacer, porque es la representación soberana y te deciden cuántos ¿sí? te otorga y demás. Yo estaba pensando más bien en el ámbito de las ampliaciones presupuestales y demás que se tienen que recurrir a la Secretaría de Finanzas. ¿Ha habido casos ya, ahorita? Sí.
de órganos electorales que se han visto restringidos particularmente con el presupuesto, al grado que hay adeudos hasta con el Instituto Nacional Electoral. ¿Hasta dónde llevarías un litigio, digámoslo así, en esta naturaleza, si se llegara a dar y si fueras consejero? Yo creo que empieza desde la aprobación del presupuesto. Si el Congreso del Estado nos aprueba un presupuesto adecuado para cumplir las funciones, yo creo que no hay ningún problema. Cuando yo fui consejero, honestamente no tuvimos ninguna problemática de esa naturaleza con la Secretaría de Finanzas. Siempre estuvieron en tiempo y forma las administraciones. De darse, bueno, tendríamos que tener los puentes necesarios para destrabar ese tipo de problemas. Y en este caso, si tengo alguna característica o algo que me ayuda es que soy bueno concertando y yo no tendría ningún empacho en ir a tocar la puerta de quien la tenga que tocar para decirle, oye, necesitamos sacar adelante esto. Última pregunta ahorita. Sí, gracias. Lo último que veo en tu ficha curricular es el 2009, que es cuando dejaste de ser consejero. ¿Qué has hecho de 2009 para acá? He trabajado en... Soy maestro en gestión pública aplicada y he trabajado en la asesoría a algunos ayuntamientos. He hecho planes municipales de desarrollo, les he estado apoyando en la elaboración de algunos proyectos y demás, y también en el Instituto Estatal de la Mujer he estado dando algunos cursos sobre cuestiones de género. Okay. Muy bien. Pues no hay más preguntas, Sergio. Pues muchas gracias. Felicidades por haber llegado hasta acá y suerte en lo que viene. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Okay.